María Fernanda Cabal reaccionó al eminente apoyo detrás de Claudia López, la candidata de... La senadora del Centro Democrático no tardó en criticar a la exalcaldesa de Bogotá tras ver sus publicaciones en redes sociales. En un nuevo episodio de peleas políticas que caracteriza a Colombia, la senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al Centro Democrático, puso en el centro del debate a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, tras señalar su intención de aspirar a la presidencia de la República en 2026 como una candidata apadrinada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrea. El malestar de la senadora Cabal surgió tras observar dos publicaciones de López. En estas, la alcaldesa, que sostiene que es independiente y que critica en múltiples ocasiones las políticas de Petro, celebró el triunfo de la presidenta de México, una figura progresista y cercana al presidente, y otra en la que mostró su rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE de investigar al mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2022. Al observar estas publicaciones, la congresista de la oposición no tardó en vincular estas defensas al presidente como una clara señal de apoyo, a pesar de que López afirmó que en ocasiones anteriores que no está de acuerdo con él. María Fernanda Cabal incluso se atrevió a afirmar que ella era la candidata del presidente para las elecciones de 2026. Con la breve frase, la candidata de Petro, la senadora provocó una oleada de indignación y reacción en Internet. Estas fueron las publicaciones en cuestión que enfurecieron a la senadora Cabal. Así, en la primera publicación donde López celebra la toma de posesión presidencial de Claudia Sheinbaum en México, evento al que asistió el presidente Petro y con quien mantiene una buena comunicación, se evidenció que ella festeja este logro y menciona en su cuenta de X que lo admira mucho. Todo el cariño, la admiración y los mejores deseos a la tocaya arroba Claudia Sheinbaum, primera mujer electa a la presidencia de México. Un gran paso para ella y un avance enorme para las mujeres y la democracia mexicana. Felicitaciones. Se leyó en el mensaje publicado por López el 1 de octubre. Para muchos, este mensaje fue simplemente una expresión de admiración hacia Claudia Sheinbaum, que hizo historia al convertirse en la primera presidenta de México. Tras una victoria contundente en las elecciones de junio, esta destacada científica y política de 62 años, ahora se enfrenta al reto de gobernar un país de 130 millones de habitantes. La segunda publicación mencionada por Cabal se refiere a un mensaje en el que la alcaldesa rechaza las acciones del CNE en contra del mandatario. López se unió a los argumentos de Petro al señalar que este organismo de control electoral no tiene la autoridad para investigar a un presidente en funciones, al defender así la postura de Petro, que criticaba la decisión de supuestamente anular la elección popular de millones de colombianos. El CNE no puede investigar y mucho menos formularle cargos al presidente de la República. Hacerlo es una extralimitación de funciones de un órgano político y politizado. El presidente debe defenderse en derecho. Hay un país que necesita seguridad, empleo, agua, energía, estabilidad y dirección. Respeten a la gente, trabajen y dejen trabajar, se leyó en su publicación del 8 de octubre. Estas fueron las reacciones al mensaje de la senadora María Fernanda Cabal. El mensaje de la senadora generó numerosos comentarios, tanto a favor como en contra, destacándose algunos de los más relevantes. Uribismo y fajardismo dándose cariño. Necesitan a un Don Berna que los una otra vez. No queda ninguna duda. Claudia López es Petro con hormonas. Claudia no aguantó más la máscara y se hizo descubrir, aunque ya lo sabían. Es la candidata de Lucas. Pero no entiendo a López, ¿cómo así que dejen trabajar si ya su líder dijo que eso de trabajar no es el deber ser? Pedir coherencia a esta ciudadanía sería como pedirle decencia a su jefe.